Gabriela Sorto Cerón, buenos días. Buenos días, Hazel. Y Rivera Moreira también. Bueno, están conectados. Buenos días. Bien, ya se van conectando. Buenos días, ahí a Perdomo Sandoval, Fátima, buenos días. Miranda de León, Catherine, buenos días. Claudia Jiménez Quevedo, buenos días. Bien, entonces, Chávez Munguía, Graciela, buenos días. Iraeta Larín, buenos días. Y ahí van conectándose. Bien, entonces, López Camilla, buenos días también. Bien, entonces les explico cómo vamos a realizar ahora. Si quieren, vayan subiendo ya sus parciales. Vayan acá, igual aquí en el chat, súbanlo primero y de ahí lo van subiendo al aula de apoyo, en el espacio donde dice ahí tercer parcial, porque va a estar habilitado desde las 6:30. Quintanilla Argueta, buenos días. Va a estar habilitado el espacio desde las 6:30 hasta las 8 de la mañana. Ahí para poder verlos y si, bueno, tienen alguna duda, todavía tenemos hora y media para poder hacer las observaciones, Eva, respectivas. Oscar Steven, Amaya Morales, buenos días también. Bien, ahora vamos a hablar también con respecto a lo que va a ser la cuarta unidad, ¿va? Aquí ya tengo ya la actividad ya lista para comentarles a ustedes ahora y así tener claro. Ahora lo voy a subir también después de terminar el parcial, voy a subirlo al aula de apoyo para que quede ya ahí y ustedes puedan hacer el primer avance que van a entregar el martes, el siguiente martes, que va a ser 28. Para ya tener ese adelanto. Y con lo otro es, Rodríguez Ramírez, José Fernando, bueno, Rodríguez Ramírez, en el caso, bueno, no sé si ha subido una imagen, pero bueno, está cargando. Bien, en ese caso vamos a hablar cuál va a ser esa parte de ese avance que ustedes van a hacer, ¿va? Pero bien, por el momento no hay ningún... Mejía Morales, Jacqueline, buenos días. Por el momento no hay nadie... Bueno, ya todos... Ya lo terminaron, me imagino, el parcial. Chávez Munguía, Graciela. Licenciado del dinero ahorrado, dice XT. Bien, entonces, buenos días. Sí, vamos a hablar de ese punto, que es importante, porque me he estado preguntando como tres estudiantes el día de ayer. Rumaldo Velázquez, Elías, buenos días. Lobusela Costa, Rosario, Alejandra, buenos días. Con respecto a lo del dinero, acuérdense que Hazel y Rocío han estado reuniendo el dinero de lo que fueron los momentos que estuvimos en clases presenciales y iban dando cada unidad el reporte de lo que tenía. Parece que ahí, bueno, ahorita que está Hazel, no sé si Rocío está conectada también. Lemus Casco, Isabel. Buenos días, López Morales Yulisa, buenos días. Bien, en el caso de
Hazel como tesorera y Rocío. Pérez Velázquez, Melissa, buenos días. Ellas tienen el dato, digamos, de cuánto llevan, porque me acuerdo que la última vez que lo que estuvimos en la clase, digamos, que fue, digamos, un monto que dieron de 117, no sé si me dejo, no sé si me corrige ahí Hazel, para que igual vaya dando la información y también, bueno, Rocío, a ver si está, para que se comunique con Rocío también, a ver si está ahí ella para que igual pueda informar, porque como tenían dividido el dinero, se habían dividido una parte lo tiene Hazel, la otra lo tiene Rocío. Ayala Gómez, buenos días. Miranda, Miranda, Fátima Carolina, buenos días. Bien, las propuestas que yo traía era de que podríamos hacer el concurso a Peña Reyes, Pedro Santiago, pero va a depender de lo que ustedes, de lo que se decida, digamos, entre todo el grupo, que se puede hacer el concurso, dar tres premios. Y Calix Arabia Hazel dice ahí, le hacen una broma, va a devolver lo robado, dice no es tanto así, va. Lo que pasa es de que como todos los planes se cambiaron, va. Hazel dice, licenciado, como solo yo tengo el dinero, dice, como solo yo tengo el dinero que yo recogí, yo tengo 56.75. Bien, da ese dato, Hazel. Sí, de ese dato que tiene, pero dice Hazel, con lo de Rocío, no sé cuánto tiene exactamente ella. Sí, yo me acuerdo que la última vez Rocío tenía otra parte que sumaban eso. Algo, ahí sí me hace el favor de comunicarse con Rocío para que igual Rocío dé esa información, ¿va? De lo que es... digamos, ese dinero que, digamos, ella tiene. Vaya, tiene el dato de lo que Hazel tiene ya, de lo que ella tiene, va, 56.75, y de ahí sería, digamos, el dato de Rocío. Y en ese caso, bien, era una de esas propuestas que íbamos a hacer, de dar esos tres lugares a los mejores trabajos que podíamos hacer entre todo el grupo y buscar las redes sociales para hacer los más votados, poder hacer ahí una página, digamos, que puede en ese momento estar todos los trabajos de toda la asignatura y poder en ese momento, hacer la presentación, hacer la exposición que teníamos pensado hacerla así en línea y que ahí los más votados sacar los tres lugares, pues, y establecer los premios, como les había dicho. Yo les había dicho en un inicio que podía ser que dar son propuestas, ¿vale? Les voy a comentar, dar $30, $35 al primer lugar, dar $30 al segundo y 25 al tercero, o 15 al tercero, ahí como se quiera, digamos, dar, digamos, la parte de ahí. Dice, la última vez que le pregunté a Rocío, ella me dijo que tenía 43, en total teníamos 99.75. sí, ya me acordé, sí, tiene razón. Sí, de ahí no sé si siguieron pidiendo, porque yo le decía, pero como estaban, dice, con los Rocío, no sé cuánto tiene exactamente ella, pero bien, vamos a ver qué información tiene ella, si usted anotó esa parte. Si vio la parte, de los apuntes que tiene, ahí, es de esperar que Rocío, qué nos da, qué información nos daba. De cuánto es lo que se tiene.
Pero bien, en el caso, bien, sería, digamos, ahorita se tiene ese dato a que Rocío ha dado. Vamos a ver, no sé si Hazel puede hacer el favor ahorita de comunicarse con ella, a ver si se puede, digamos, ella conectar para poder igual que dé la información. Bien, pues sería uno de esos, de distribuir ese dinero, en eso, distribuir una parte, digamos, una parte en esa parte de los premios, y de ahí lo otro sería de, la otra opción sería de devolvérselos a cada uno, pues lo que ustedes, cada uno ha dado. Y la otra opción es que al terminar todo esto, que volvamos ya nuevamente, digamos, a las clases presenciales, digamos, aunque se haya terminado el ciclo, poder reunirnos y comprar algo con el dinero, ¿va? Ajá, con el dinero que queda ahí, ajá, que ha quedado. No sé, ahí, bueno, por cuál de las tres propuestas ustedes buscan, quisiera, digamos, escuchar, ¿va? Digamos, si ustedes tienen algo al respecto. De ahí dice Hazel, sí, licenciado, ya le escribí, pero no le caen los mensajes. Si no me dice nada durante la clase en el grupo de Facebook, le comunicaremos. Ah, muy bien. Sí, es buena opción también, va. Ajá. Está bien, ahí que ajá, se ponga, digamos, al día también ahí para ahora poder tener el dato así concreto, ¿va? De cuánto se tiene. Monje Rivas Balmore está subiendo lo que es su avance, va, solo que lo está haciendo fuera del chat, por eso, bueno, no sé si, bueno, me saca del chat. Ahí para que lo suba. Ah, bien, ya lo tiene. Sí, estamos bien. Sí, estamos, ajá, ya estamos bien, entonces ahí, Balmore, sí, lo puedes subir ahí. Bueno, ya ahí algunos que tengan la duda, que no les he realizado la observación, pueden enviármelo para así ir revisando. Jocelyn Meléndez dice, ¿hasta qué hora subiremos el parcial? Tienen de 6:30 hasta las 8 para subirlo. Ah, esa es la hora que se habilita dentro del periodo de la clase. El periodo del parcial, va, digamos, de la hora de la clase para subir el parcial. Gámez Inglés, Carlos Edu, bueno, buenos días. Perdomo Sandoval Fátima dice, licenciado, así lo tengo ahorita, no sé si le agrego más color o así está bien. Bien, entonces. Sí, en el caso suyo solo sería, bueno, la parte tal vez de los modelos, la parte de la piel, donde está la piel, ¿va? Los brazos, las piernas, ajá, y la parte del cuello, ¿va? Y la espalda de la modelo, para darle un poquito de gris, para que no quede blanco, para hacer ahí ese contraste, ¿va? Solo la ropa le he aplicado un gris, y sería de hacerle solo esa parte de los modelos, ¿va? De la piel, para poder tener ya, ajá, bueno, ya finalizado su parcial. Sorto Cerón, Gabriela, dice, revise el mío, envíelo, no sé si aquí lo ha enviado. Mejía Morales, Jacqueline, licenciado, y mi dibujo así como lo tenía, ya está listo para subirlo como parcial. Sí, Jacqueline, el suyo sí ya lo habíamos, ajá, ya lo habíamos visto anteriormente, ya lo tenía terminado, así lo puedes subir. Jacqueline. Sorto Cerón Gabriela dice, por favor, dice, no sé si dónde lo ha subido, quiero revisar si está fuera de lo que es del chat, ajá, que tenemos, ajá, porque aquí es donde lo estoy recibiendo, pero no sé si lo ha enviado aquí por el chat, dice. Bien, quiero ver si dónde está. Ah, bien, bien, sí, aquí está, ya, sí, gracias.
Gracias, Gabriela. Bien, en el caso suyo, sí, ya lo. Ah, se me había ahí quedado arriba. Y en el caso suyo, solo sería trabajar las siluetas, las dos figuras, la figura femenina y masculina, trabajarle la parte de las piernas, la parte de. Sí, las piernas en el caso de la modelo. Y en el caso de la ropa sería hacerle un contraste, ¿va? Porque ha quedado un gris igual en todo, sería así hacerles algunas sombras para hacer un contraste, ¿va? Para poder que tengan protagonismo las figuras y no queden así en gris, que tengan, diga, que tengan otros valores, un poco más de tonos. Eso sería ahí, Gabriela Sorto, para poder hacer esos, esos cambios, digamos, esa parte de esos detalles, ¿va? Que se van a hacer en su trabajo, pero sí, ya lo tiene ya listo, ya lo tiene casi listo, ¿va? Ya, digamos, los demás elementos del color están bastante bien, y si puede, y si quiere también oscurecer lo que sería el óvalo que está en el fondo también, lo puedo oscurecer porque todavía se ven partes claras. Podría darle más tonalidad, más un poco más oscura. Sí, esas serían las observaciones. En cuanto a las figuras, a las siluetas, trabajarlos un poco más. Gris y el fondo. Rosa de Morales. Sí, en el caso suyo ya estaría bien así. Estaríamos bien también. Ahí, bueno, la parte. Sí, ahí está viendo para poder. Está viendo para que le diera más intensidad, pero no sé si es los reflejos, va que queda una parte más blanca y otra más. Pero sí está bien el tono más oscuro que tiene el fondo. Sí, así lo podría dejar ahí, Rosa. Lo podría dejar así. Y luego, dientes. Bien, les comentaba la propuesta que había dicho para que ustedes igual me dijeran, ¿va? ¿Cuál de las tres les parecía para lo del dinero, ¿va? Valladares Villalta, Wendy, buenos días, disculpe, y el mío que se lo mandé anoche, ¿ya lo puedo subir? Sí, Wendy, en el caso suyo ya está, ya digamos ahí disculpa ya no le pude contestar a tiempo, digamos, porque tuve ahí un inconveniente y ya, bueno, ya no pude contestarle a tiempo, pero sí, ya está, ya lo que logré ver. Ya después, ya tarde, lo logré ver y ya, digamos, vi que sí estaba bien. Estaba bien, así lo puede subir. Sorto Cerón dice: está bien, licenciado, gracias. Bien, en el caso de alguien más que tenga la duda, bien, Hazel, ya estoy viendo el de ella. Sí, está listo. Sí, está listo también. Sí, ya estamos ahí. Ahí tal vez la única observación al pelo que le podría dar un poquito un poquito de gris, no negro, ¿va? Un gris al pelo de ella. Solo esa parte, trabajarle un poquito de gris al pelo para que se note y de ahí lo sube, ¿va? Pero sí, ya estamos bien. De ahí Rodas, Ramírez. Oneida, Cielo, ya lo tenía listo. Sí, ahí lo puede subir. Oneida, sí, estamos bien con el suyo. Y el siguiente, bueno, los siguientes. Voy ahí. En el caso de Monje Rivas, Balmore. Quiero ver, quiero revisarlo porque lo he enviado fuera del chat. Para que cargue, ahí está cargando la imagen. Sí, ya lo habíamos revisado. Sí, ya estamos, ahí que lo suba. Tenés que subirlo.
Ajá, ya lo habíamos visto. Sí, ya está bien ahí de Balmore. Luego, el siguiente, para que lo vayan subiendo, de ahí el siguiente sería, bueno, Mejía Mejía, Glenda Elizabeth dice, buenos días, disculpe, tengo problemas siempre al unirme al video, no me aparece, dice. Ahí sí puede alguien hacerme el favor de unir a Glenda Elizabeth, de invitarla para que ella pueda, digamos, ver dónde estamos ahí, que sería, le he puesto tercer parcial 23, va, 23 de abril del 2020, para que, digamos, ella pueda unirse. Luego, el de García Cuellar, Jonathan, sí, estamos bien también, estamos bien, lo puede subir. Luego el de Miranda, Miranda, Fátima. El mío ya se lo había mostrado en la clase pasada y está terminado. Me dijo que ya lo podía tener listo para hoy. Ah, sí. Sí, Carolina, no hay problema. El tuyo sí ya está. Sí, ya está. Ajá, lo puedes subir. Está bien. Sí, estamos bien. Sí, el suyo ya lo tenía terminado. Sí, no hay problema, va. Lo puede subir. Y luego el de Quintanilla Argueta, Oscar, ajá, ya está terminado también, lo puedes subir. Ya estamos bien. Sí, la gran mayoría ya lo tiene ya listo. Y luego lo siguiente, voy viendo. Luego el de Claudia Jiménez Quevedo. Sí, Claudia también. Sí, usted ya lo puede subir también, ya está listo. Ajá, ya estamos bien ahí. Lo puedes subir. Luego, de Hernández Solano, Cecilia, buenos días, licenciado, así quedó el mío. Y en el caso de Cecilia, sí, también va, lo puedes subir. Sí, le agregó otros detalles, otros decorados, está bien. Y súbalo, ya está, ajá, ya está bien. Ajá, lo puedes subir. Y quiero eso, solo voy a hacer los. De ahí los registro. De ahí. Rivas Noches, Stephanie. Acá es el mío, licenciado. Bien, he conectado 56. Serían 53, ¿están conectados? Bien, en el caso de. Se me ha quedado aquí un nombre. Sí, quiero ver el nombre. Rivas Noches, Stephanie. Sí, en el caso del suyo ya está terminado también. Puedes subirlo. Luego el siguiente sería el de. Dice Castro Rosales Mayra, buenos días. Licenciado, se lo puedo subir ya porque tengo que entrar a trabajar, dice. Bueno, muy bien. Mayra, súbalo entonces. Súbalo, de Paz Ramos, Nancy. Igual ya lo tiene. Sí, ya lo tiene terminado. Sí, súbalo. Súbalo, de ahí estamos. Peña Reyes, Pedro Santiago. Bien, vamos a ver el de Pedro, ¿cómo está? Va, el de Pedro, ahí las observaciones. Que hacía la última vez que vimos era darle los grises a la silueta, ¿va? Para que no quedaran así claras, porque le ha agregado, pero solo en los pliegues del vestido de ella. Ahí sería agregarle un gris para que no quede del todo así blanco, ¿va? Igual el modelo también, los dos modelos,
que le agregue un gris suave para contrastar ahí la silueta, ¿va? Sí, esa sería la última observación. Todavía hay una hora prácticamente para que pueda hacer esa parte. Ya son solo esos detalles, va, de Pedro. Me dijo que hiciera el pelo, sombrear más el círculo. Sí, está bien, esas partes están bien, Pedro, pero tenés que darle un poco de gris a la parte de la silueta, ¿va? Para que tengan también más presencia las siluetas y no queden en blanco. Elizabeth, ¿me puede unir al video, por favor? Dice ahí, a ver si alguien me ayuda a unir a Glenda, Elizabeth. Porque quiero ver aquí en participantes, la voy a invitar. Dice, porque aquí puedo ver los que están conectados. Son 59 los que están conectados ahorita. 59. Y ya me unieron, gracias. Ah, ya la unieron. Ah, muy bien. Muy bien, qué bueno. Luego Vargas Reyes, Angélica. Bien, en el caso del de Angélica, ya aquí está el mío, ya lo puedo subir. Bueno, en el caso del de Angélica, podría en el caso darle el gris a la silueta, porque está muy suave. Podría definir un poco más la silueta para antes de subirlo. Darle un poco de gris, para subirlo, ¿va? Porque sí están muy suaves. Podría darle un poco de gris a las figuras. Pedro dice, ok, Villeda Rojas, Oscar, bueno, licenciado, buenos días, licenciado. Luego Villeda Rojas, Oscar, ya subió el suyo también. Sí, está listo ahí el de Oscar, lo puede subir también. Puede subir. Luego está el de García Alvarado, Amanda. Ahí el de Amanda sería darle color al eslogan y al logotipo, a darle color y las siluetas para que no le queden así en blanco, ¿va? Sería trabajar esas tres cosas, ¿verdad? Lo que sería la parte del eslogan, el logotipo, sería darle color y las siluetas para que no le quede así. Bien, serían esas observaciones. Luego Amaya Morales, Oscar, ya lo tiene, sí, ya está listo. Sí, lo puedes subir ya ahí, Oscar. Lo puedes subir ahí, Steven, quiero decir, Steven. Luego Iraeta Larín, Diego Enrique. Bueno, igual quedó bien así al final. En el caso del afiche, sí lo puede subir también. Ya estamos, estamos bien en esa parte también. Y Martínez Miranda, Jorge dice, García Alvarado, Amanda, Orbelina, qué bonito te quedó, le dice ahí Jorge. Bueno, luego bueno, hasta el momento eso es lo que han enviado. De ahí, si hay alguien más, igual ahí voy a ir revisándole, dándole las observaciones. Bien, les comento a los 59 que están conectados lo que vamos realizando. Dice, bueno, Amanda le dice gracias, le comenta ahí. Bien, en el caso 62 están conectados ahorita, 62. Y bueno, sería ir en ese momento. López Clara, Gabriela dice, no revisó el mío, dice. Bien, lo envió aquí al chat también. Quiero ver más arriba, a ver si se me quedó el de ella. Ah, sí, sí, ahí está López Clara. Ah, sí, ahí disculpe que se me quedó. Bien, en el caso suyo, solo está muy,
Está muy bien. Todo, solo la silueta sería de agregarle a la silueta femenina, sería agregarle el gris. El gris para subirlo, así, solo esa parte para que no quede blanco, porque como tenemos blanco en alguno de los cuadros de lo de, del piso, de la pista de baile, para que haya el contraste, ¿va? Para que haya el contraste ahí un gris y no quede el blanco. Solo esa parte sería la que le faltaría antes de subirlo, porque ya está, ya lo tiene ya listo. Sí, eso sería la indicación. Y el siguiente. Lo siguiente sería López Morales Yulisa. Ni el mío, dice. Bien, voy a ver el suyo. Si está más arriba. Que cuando van enviándolos, se va en ese momento subiendo. Vargas Reyes, ya habíamos revisado. De Paz Ramos también. Y los que nos quedaban. Sí, ahí estaba el de Claudia. Claudia Quevedo, Quintanilla Argueta también, ya lo había revisado. Y solo que el de García Cuellar, Jonathan también. Ya lo pueden subir los que les voy mencionando. Balmore también, lo veíamos. El de Oneida también. Hazel también, va, solo le hacía la observación del pelo que le diera gris. Ajá. De ahí, el de Rosa de Morales también, ya estaba listo. Ajá, no sé si dónde estaba. Ajá, si lo puede enviar. Sorto Cerón, Gabriela, no sé si me lo puede reenviar. Sí, porque aquí estoy regresando, dice. Ahí López Morales, Yulisa, ajá, si me lo puede enviar nuevamente, porque si no lo encuentro, el suyo. Pérez Martínez, Glenda, dice buenos días, licenciado. Y de ahí López, Clara, Gabriela, ok. Bueno, ya tenemos, ajá, esa parte, si me lo puede enviar ahí. López Morales, Yulisa, ajá, para poder revisarlo, va. Ajá, la parte que falta. Bien, les comento, tenemos. Bien, ahora hasta las 8, nos queda una hora. Nos queda una hora para poder subirlo. Y hay tiempo. Ajá, como ahí no se tarda mucho. Ajá, no se tarda mucho. No sé si. Bien, ahí pueden activar el micrófono si quieren preguntar algo. Y bueno, decir las propuestas, bueno, que les decía tres, ya que hay, quiero ver cuántos están conectados, hay 66, va, ya se van sumando más, 67. Bien, les comentaba que el dinero que se recaudó para la actividad que teníamos planificada hacer al final del ciclo, que era donde hacíamos un refrigerio, comprábamos los materiales para el montaje de la exposición, la impresión de banner, bien, y todo lo que era la logística de la exposición final, bueno, se ha visto, digamos, por la emergencia de la cuarentena, hemos quedado así en esa parte, nos hemos quedado en esa parte valorando las otras posibilidades que les decía, tenemos, yo les enviaba, les comentaba al inicio, cuando aún habían pocos conectados, que me preguntaba, les decía que les daba tres posibilidades para cómo podíamos hacer. Ah, López Morales, Yulisa, sí, ya lo vi aquí, sí, ahorita sí ya lo encontré. Bien, lo puede subir, sí, ya quedó muy bien, así como lo dejó. Sí, ya lo encontré, López Yulisa, López
Morales Yulisa. Está bien, lo puedes subir así. Ya estamos bien. Y de ahí el otro que me enviaba era el de... Ajá, que igual no lo había revisado. Fueron en el caso de... Quiero ver. Solo quiero revisar bien aquí el nombre. El de Mejía Glenda sería, sí tiene que trabajar todavía las siluetas. Glenda Elizabeth, Mejía, sí tiene que trabajar las siluetas de los dos modelos. Estar en gris. Se ve, digamos, blanca, ¿verdad? Se ve clara. Ahí sería trabajar un gris para hacer el contraste. Ajá, hacer el contraste, sino que ahorita quede en blanco, ¿verdad? Hace un contraste más, pero ya con el gris quedaría ya no plana, sino que quedaría más valores, ¿verdad? Quedaría más valores. Bien, pues esa era la observación de Mejía, y en el caso de Yulisa sí lo puede subir así como está. Ya está, ajá, ya está bastante bien. Y en el caso de los siguientes sería, dice Ramírez, yo lo subí, licenciado. Ah, muy bien. Muy bien, luego Arce Marroquín, dice, este es mi tercer parcial, licenciado. Ah, muy bien, subilo, ahí también, Fernando. Y luego, bien, ya veíamos el de Pedro. Le he agregado un poco de, sí, ahí sería agregarle, sí, le he agregado una parte de sombra, sería agregarle un poco más. Sí, porque le he agregado poco. Ahí sería agregarle a las otras partes, porque le he agregado solo algunas partes para ir haciendo el contraste. Ahí, Pedro, le falta un... Ajá, ya le agregué sombras, dice, pero le has agregado pocas. Todavía se ve blanco, blanco. Ahí sería agregarle un... Ajá, ya digamos algo mínimo, pero que haga el contraste del volumen. Esa sería la parte que falta. Luego López Rivera, Raquel. Estoy bien, en ese caso lo estoy ahí viendo. Solo sería en el caso de Raquel, sería con el borrador, sería ir destacando las luces, porque, bueno, digamos, lo saturó bastante de gris y se ve más oscuro. Sería con el borrador. Y en ese momento, bueno, sacando algunas partes claras de los modelos, ¿va? Porque ahí se ve las siluetas, pero están, les aplicó bastante, bastante gris. Sería de hacer con el borrador, solo ir con el borrador de plastilina y sacando algunas luces, que puede ser más que todo de la piel, de la ropa que tiene cada uno de ellos. Sí, esas serían las observaciones para que lo pueda subir, Raquel. Luego Ángel Antonio Ruiz Araníbal también ya está. Bueno, solo sería lo del fondo, el logo y el eslogan ya están, pero las siluetas de las dos figuras, comentábamos el martes que sí tenía que agregarle a las dos siluetas el gris, porque ha quedado blanco. Solo le he agregado al pelo y a la ropa, pero sería agregarle el gris a las siluetas porque están en blanco. Agregarle un poco de gris para ir haciendo las valoraciones, ¿va? Porque están muy, muy claro las siluetas, para ir haciendo el contraste. Ahí sería esas observaciones de Ruiz Araníbal, Ángel, para poder finalizarlo. Bien, eso es lo que he enviado hasta el momento. Bien, les comentaba de las propuestas. Hay 66 conectados. Veíamos las opciones, ¿va? Que como lo del dinero que se ha reunido, Hazel, ella tiene una parte del dinero y la otra parte la tiene Rocío.
Ellas van a, bueno, Rocío, falta el dato, ya Hazel ya dio el dato de cuánto tiene, ahí en el chat pueden ver la cantidad que ella puso, lo puso ahí, la pueden. Y en el caso del grupo de Facebook, va a subir, digamos, van a subir toda la información con Rocío, porque Rocío no sé si se conectó, no sé si está conectada ahí, pero teníamos esa dificultad de la comunicación con ella para ver si ella nos daba el dato ahí, a ver si alguien se comunica con ella. Dice Monje Rivas Balmore, licenciado, ¿qué ponderación tienen los dos avances que se enviaron? Bien, en el caso de eso vamos a hablar también, va, solo les termino de decir esta idea de, para que no quede así, bueno, la información en el aire. Lo que les estaba diciendo de la propuesta de lo del dinero es de que una es que con ese dinero que se ha reunido y que tiene una parte de Rocío y la otra la tiene Hazel, que podamos sacar ahí tres premios, ¿va? Eso, tres premios para los tres dibujos que podíamos hacer dentro de las redes sociales y crear una página donde en ese momento se podría hacer toda la difusión de toda lo que es la exposición, hacer una exposición así en línea en la web y que digamos la mayoría y en las redes sociales y que la mayoría de sus amigos o personas conocidas podían en ese momento participar y podíamos dar al primer lugar, les decía, $35, al segundo 30, al tercero 25. Ahí sería, digamos, una parte, se daría una parte del dinero ahí, los tres lugares. Y con lo demás del dinero se podía después ver si, qué les decía, la otra posibilidad que podía ser que nos pudiéramos reunir y al finalizar todo esto y compartir un episodio a todos. O la última opción es de que se les devuelve el dinero a cada uno lo que ha dado. Esa sería las tres opciones. Bien, para que ustedes igual vayan poniendo sus o activen el micrófono si tienen alguna propuesta mejor, para así poder igual ponerla ahí en contexto, ¿va? De todos. Bien, con la ponderación que decía Monje Rivas Balmore, las ponderaciones, acuérdense que todas llevan nota. Hemos ido, aquí tengo ya, voy a buscar la lista. Hemos ido entregando diferentes avances. Y los cuestionarios, tienen que llenar el último cuestionario que ahora se cierra también. Tienen que completar ese cuestionario para los que no lo han hecho, porque el cuestionario también tiene ponderación. Y aún me falta, digamos, calificar el avance que me enviaron el martes. Me he quedado pendiente en esa parte, va a calificar, pero de ahí ya la mayoría ya tiene nota. Les iba a comentar, ¿verdad? Bien, en los avances del modo D, del dibujo invertido, que era una actividad que teníamos con los colores fríos y cálidos, ese tiene una ponderación. Y lo que son los cuestionarios, igual los he dejado como parte de las actividades. Tienen una ponderación del 40%. Junto con esa actividad que realizamos, si se acuerdan, que esa actividad que la dividimos en dos entregas. Y luego lo que hemos venido haciendo de lo que son los la parte del parcial, que tiene un 60%, que es ese trabajo que estamos trabajando el afiche, como la parte publicitaria que hemos agregado, y de ahí lo que son los otros contenidos del claro oscuro, los sólidos platónicos que hemos integrado con la forma de la técnica de encaje y la aplicación
de la publicidad, ¿va?, que ustedes le han agregado. Este, como tenemos dos avances, el que enviaron ustedes, han enviado tres avances, porque enviaron el primero el 16, teníamos uno, ¿va?, el 16, y de ahí el martes que fue 21, enviaron el otro. Ah, pues tenemos esos avances que hemos venido haciendo. Para que ahí, bueno, ustedes vayan teniendo esa ponderación. Igual las notas van a ir quedando ahí en el aula de apoyo, ahí van quedando. Yo voy a calificar. Acuérdense que si alguien no se conectó, o en el caso no envió sus diferentes avances en las fechas correspondientes, no tengo ningún registro de él, ¿va? Si las enviaron fuera de esa, yo, digamos, les he recibido a una minoría, pero hace 8. Les recibí en su momento, ¿va?, como digamos que estábamos cerrando la actividad el jueves, el martes, digamos, el miércoles me lo enviaron, ¿va? En el caso de algunos del jueves, me lo enviaron el viernes. Se los estaba revisando hace 8, pero ya a estas alturas, si quiere alguien enviármelos, sí es más complicado, ¿va?, porque hemos ido cerrando todos los círculos y se hace todo un desorden, les decía yo, de la parte de la planificación y organización de todas las actividades, ¿va? Y es importante que cada uno tome su rol y el compromiso de entregar en los tiempos que estipulamos, ¿va? Porque esa es la parte, si no hay ninguna justificación, que se ha enfermado, que está, digamos, en otras condiciones que se hacen bien difíciles, ¿va? Digamos, hay casos como de algunos de sus compañeros que sí están trabajando, ¿va? Trabajan en algunos medios y por el horario, bien, se conectan un rato, ¿va?, y luego, digamos, se van a trabajar, o en el caso, digamos, por sus horarios que los han modificado porque trabajan en otras instituciones, igual, ¿va? Me han enviado una carta comprobando los cambios de horario de ahí tengo un comprobante. Ha puesto esa parte, les aclaro, porque así, bueno, he ido funcionando a la asignatura y he ido valorando cada una de las actividades para ponerlo dentro de ese contexto, ¿va? Pero en el caso de los que no he tenido ningún mensaje y solo se han conectado al parcial, yo asumo de que es una rutina que hacen siempre, digamos, en todas las evaluaciones, ¿va? Por eso a ellos no les doy ninguna, como se dice, prioridad, digamos, no considero que es justo, porque, bueno, han pasado por encima de todos los criterios que ya se han establecido dentro de la clase, ¿va? Y les queda como lección ponerse al día para las siguientes unidades, ¿va? Eso es lo que, digamos, he realizado en algunos casos, para ponerlo dentro de ese contexto, ¿va?, las ponderaciones. Yo llevo toda la lista y ahora me voy a encargar de revisar todo, y voy a revisar todo lo que me han enviado también, por si me ha quedado algo o alguien se ha quedado ahí en ese momento algo pendiente, y les voy a leer, ¿va?, los que hasta el momento, los que tengo la nota, las notas anteriores que he calificado, porque solo me hace falta el avance del martes calificar, y lo de ahora del parcial, ¿va? Pues les voy a comentar eso a las 7:30. Solo quiero revisar esta parte de lo que me han enviado, para así hacerle esas últimas observaciones, ¿va?, para que ustedes tengan el contexto de lo que, bueno, cómo está, digamos, todo su registro de notas, ¿va?, lo que yo tengo, porque es lo que en ese momento voy a procesar al portal para enviarle todas sus evaluaciones. Bien, decíamos ahí en esa parte de Mejía, Glenda, Elizabeth, solo las figuras, tiene que trabajar los grises. Luego, Fernando, ya decíamos que lo podía subir así. El de Pedro, que le agregaron un poco más de sombras, porque todavía estaba muy, muy blanco, ¿va? Se veía blanco las figuras. Esas eran las observaciones. Y luego compartía también
Los demás, lo que era López Rivera Raquel, enviaba también. Bien, ahí está llamando. Bien, le voy a contestar, quiero ver. Sí, ahí está llamando Raquel. No sé si... Voy a activar el micrófono ahí, Raquel. Estaba llamando. Ajá, puede decirlo. Ajá, la inquietud que tenga, va. No hay problema. No sé si... Sí, puede llamar, no sé si, bueno, ahí le encendí el micrófono, pero no, sí, no se escucha, no sé si que le... Bien, en el caso de, el de Raquel, decíamos que tenía que borrar un poco para destacar las siluetas, porque estaban bastante oscuras, para que tuvieran más grises. Luego... El de Ruiz Aramil Ángel, bueno, sería de agregarle grises a las siluetas, a las dos figuras. Luego Villeda Rojas, yo estoy en el grupo de Facebook, dice. Yo no estoy en el grupo de Facebook. Oscar, me extraña a estas alturas que no estés. Bueno, no sé ahí qué ha pasado, pero tenés que unirte, va, ahí tenés que unirte. El grupo de Facebook ya, bueno, el grupo de Facebook es DDP, aparece 1-2020, ¿va? Que sería dibujo publicitario, sección 1-2020, ¿va? Ahí para que te unieras, porque sí, a estas alturas, sí, qué raro que no estaba, te has descuidado ahí, no has estado... activo ahí en las otras actividades. Bien, entonces de ahí sería Rodríguez Ramírez. Para las personas que no les aparece el video, lo estoy viendo desde un celular y es necesario actualizar, dice. Los datos que está dando Rodríguez Ramírez, quiero ver qué es lo que dice. Para las personas que no les aparece el video y lo están viendo desde un celular, es necesario actualizar la aplicación. Ah, muy bien, esa es buena información que nos está dando Rodríguez Ramírez, ¿va? Tienen que actualizarlo porque si no, no van a poder ustedes tener el video ahí de primera mano. Portillo López Juan Carlos. Dice, bueno, este es mi parcial, buenos días y presente, me voy, dice. Bien, ya está, ya estamos bien ahí también, Portillo López. Sí, estamos bien, así lo puede subir. Bien, sí, al final, unos 15 minutos antes, tienen que poner su asistencia. Para tener, bueno, igual la asistencia de todos. Están conectados 67. 67 son los que están ahorita conectados y voy a seguir viendo lo demás para luego lo que les decía, las indicaciones finales, ¿va? Que vamos a dar con respecto a lo que se va a trabajar para la otra unidad también. Amaya Morales, Oscar Steven dice, hey, gracias, Rodríguez Ramírez, José Francisco. Luego lo que es... Bien, quiero ver. Bueno, no sé si ahí a Oscar lo invitaron al grupo de Facebook. Ajá, esa parte es la que... Para que igual esté ya ahí en el grupo. Lick. Bien, ahí. Lick, sí, ya envié la solicitud al grupo. Ah, ya. Ah, bien, pues después de terminar el parcial lo voy a revisar, ¿va? Para ahí unirte, aceptar la parte de la confirmación del... Sí, ahí después de del parcial. Perfecto. Muy bien, y de ahí el siguiente...
Lo siguiente sería, aquí, bueno, no me carga todavía los que me han enviado. Aquí estoy a la espera, ¿va? Digamos, está dando ese conveniente. Pero bien, no sé si tienen ahí más propuestas de lo que les decía de lo del dinero. López Morales, Gabriela, por lo visto ya lo tiene, sí, ya lo tiene finalizado. Sería de ahí la observación, en el caso de López, Gabriela, sería la observación tal vez al eslogan, la parte que está entre signos de admiración, podría ser que ahí le ponga color solo a esa parte del texto, donde está en blanco, donde dice di que sí. Tal vez ahí Gabriela podría ponerle, digamos, ponerle color, va solo a esa parte del eslogan. Ajá, para que tenga, digamos, para que resalte más, va. Para que haga más contraste del otro, porque la otra parte del eslogan con lo que dice, con lo que llevas puesto, ya está en negro, ¿va? Ya hace más contraste, sería solo esa parte del eslogan, ¿va? Tuviera que agregarle un poco, dice, aquí está mi parcial, y de ahí lo sube, y de ahí lo van subiendo. Luego, el siguiente. Bueno, y ahora, licenciado, dice Raquel, no sé si Raquel le agregó, quiero verlo, ¿dónde está? Si le agregó los... Ah, bien, ahora. Sí, ya le agregó, ya le quitó un poco los... Sí, ahora si quiere, bueno, ahí solo definir un poco, como ha quedado borrosa la figura... Solo sería definir la silueta de cada uno. Ahora sí ya se nota más, pero sería solo definirlo y agregarle solo pequeñas sombras para que no le quede así de todo borroso. Ajá, sino que solo definir algunas partes, ¿va? De la ropa y de la parte de la figura, las manos. Ajá, las manos, lo que está el personaje masculino que está, digamos, hincado y ella que está extendiendo la mano. Ahí sería de destacar un poco a esa parte, ¿ah? Para que, digamos, se pueda ver, ¿ah? si puede en esa parte ahí destacar un poco. Rivas Noches, Stephanie, no cuenta. Dice, licenciado, en cuanto a los cuestionarios, ya están cerrados, dice. Ah, bien, no sé si quiero ver. Ah, sí, es cierto, sí. Sí, tiene razón, los cuestionarios, sí, ya me acordé. Sí, los cuestionarios, el domingo es que cerraban los cuestionarios, el domingo era. Sí, el que, bueno, iba a habilitar, ya, bueno. Bueno, ya por el tiempo de la calificada de las otras asignaturas, ya, bueno, se me escapó subirlo. Pues sí, no hay problema ahí, solo con los anteriores que ustedes hicieron. El de esta semana fue el que no lo incluí, pero bueno, estamos bien ahí entonces. En la parte de los cuestionarios, sí, está bien el dato que me da ahí. Sí, esa es la parte que quedó pendiente. Y luego, sí, en el caso de Stephanie, ¿va? Sí, estamos bien entonces con esa parte de los cuestionarios. Luego, perdón, Sandoval, sí, los puedes subir ya. Ahora sí ya se ve, ya se ve con un gris. Ya se ve bastante bien ahí, perdón, Sandoval, Fátima. Sí, estamos mejor. Y luego dice Díaz Pineda, Geisel Dinora, los cuestionarios están cerrados. López Morales, Yulisa, ¿a qué hora se cierra el último cuestionario? Dice, no, en el último que iba a agregar para esa evaluación, se me quedó por la saturación de actividades que tenía.
quedé pendiente. En ese caso no tenemos uno hasta el momento, no hay cuestionario. El que teníamos se cerró el domingo. Luego Oscar Enrique dice, no me aparece ningún cuestionario. Sí, por eso no hay problema. No hay problema ya lo de los cuestionarios. Ya les comentaba que bien, no lo tenemos habilitado. Luego Rodríguez Hernández dice, a mí no me aparece ningún cuestionario. Sí, está bien. Miranda dice, no aparece otro cuestionario reciente más que el que se cerró el 19 de abril. Sí, por eso les decía, el día 19 fue el último y con ese nos quedaríamos porque no hay. Ya, mañana solo voy a enviar esta tarea. De ahí lo que es Castellano Méndez, buen día, no me aparece ningún cuestionario. Sí, muy bien. Luego Tania dice, buenos días, licenciado, ¿me podría agregar la llamada, por favor? A ver si pueden invitar a Tania, no sé, ya la veo ya conectada, está bien. Muy bien, ahí gracias que unieron a Tania. Monje Rivas Balmore dice otra pregunta. Con respecto a los diferidos de la segunda evaluación, hoy 23 al 29, ¿estarían activos? ¿Realizaríamos? Bien, sí, esa parte quería comentarles también, va, que es importante. Los que no tienen ninguna nota de evaluación diferida, de nota de la segunda evaluación, no hicieron la evaluación ordinaria, va, tienen esa oportunidad, están libres de aranceles, va, no van a cancelar nada, sino que lo que tienen que hacer es informarme. Me envían un mensaje después de la clase porque me voy a poner de acuerdo con todos los que van a ser los diferidos, porque tenemos de esta semana hasta el 29, para poder enviarlos. Me lo tenían que enviar. Yo voy a habilitar también un espacio en el aula de apoyo de esta semana que viene, para que quede activo y ahí puedan subir lo que son todas las actividades y lo que es el parcial, ¿va? Acuérdense que tienen mucho que hacer, ¿va? Los que no han realizado ninguna de las actividades, no realizaron actividades, no realizaron cuestionarios. Y yo voy a habilitar esa parte donde igual quede cada uno de ellos para que hagan sus intervenciones de lo que es con respecto al diferido. Por eso necesito que se pongan ahí al día con lo que son las actividades y con lo que es el parcial, ¿va? Bien, ahí sería que me escriban los que van a realizar el diferido y lo pueden solicitar también. Me enviaron un mensaje ayer que los que van a ser diferidos pueden solicitarlo en el portal para que vaya quedando el registro de los que van a ser diferidos. Tienen que solicitarlo desde ahora. Tienen que solicitar el diferido para que quede. Al inicio yo los estaba anotando, pero me dicen de que los pueden hacer ya. Cada uno lo puede hacer automáticamente ahí. Solicitar el diferido y poder ya tener ese respaldo de que lo va a realizar. Yo igual tengo una lista de quienes va hasta el momento, de los que sé que van a ser diferidos: García Cuellar, Jonathan Ezequiel, luego Monje Rivas, Balmore Ernesto, que es el que me está preguntando ahorita, y luego Carlos Antonio, quiero ver, no, solo ellos dos. Sí, solo ellos dos serían, digamos, los que están en la parte del diferido, que van a ser diferidos. No sé si hay más, ¿va? Y lo que les iba a comentar es ese momento, lo que, o sea, darle el registro de lo que estaba. Miranda dice, no aparece otro cuestionario reciente más que el que cerró el 19 de abril. Muy bien, ahí Fátima, gracias ahí. Sí, no hay problema, solo hasta ahí, hasta ese cuestionario es el que estaba activado. De ahí el siguiente fue el que les comentaba que tuve esa dificultad por lo que son las evaluaciones que he estado calificando. Ya no les, ya no actualicé esa parte, ¿va? De la otra prueba de conocimiento.
pero que ya teníamos ya esa parte ya realizada. De ahí dice... Luego... Bien. Bien, les comento lo que tengo hasta el momento, cómo tienen su porcentaje. ¿Va? En el caso de Aguilar Martínez, Fernando Andrés, no ha entregado la primera actividad. El primer avance no lo tengo, el cuestionario 1 tampoco. Luego Alfaro Pérez Briseida, no tengo el avance del modo D, el primero, ni el cuestionario. Luego Alvarado Orellana, José Víctor, el cuestionario 1, no tengo esa parte. Luego Amaya, Javier Ernesto, no tengo ninguna nota. Luego Amaya Oliva, Ricardo Misael, no tengo el avance de la actividad primera y el cuestionario 1. Amaya Franco, Leslie Alejandra, no tengo el avance de la, del modo D, el primero, ni el cuestionario 1. Luego lo que sería Ancheta Alas, Daniel Armando, igual, no tengo el avance, el primer avance, ni el cuestionario 1. Luego Andrea Torres, Kilmar, Alexander, no tengo tampoco el avance, el primer avance y el cuestionario 1. Antonio López, Julio Jefferson, igual, no tengo el avance 1 y el cuestionario 1. Luego Arce Marroquín, el cuestionario, le falta el cuestionario 1. Argueta Zavala, Madeline Valeria, no tengo ninguna nota. Artiga Melara, Tiffany Alexia, no tengo las primeras actividades, el avance del modo D y el cuestionario 1. Luego Asensio Martínez, Sandra Beatriz, el cuestionario 1, le faltó. Luego Ábalos Sánchez, Rebeca Stephanie, no tengo la primera actividad ni el cuestionario. Luego Rosa, bueno, Ávila Ala, Rosa Esmeralda, el cuestionario 1. Ayala Gómez, Cindy Vanessa, el cuestionario 1. Luego Azahar Coreas, Axel, Axel Gerardo, bueno, lo que sería el primer avance del modo D. Y de ahí el cuestionario. De ahí Byron Martínez, Jacqueline Aide. Sería la parte que falta de... Quiero ver... Sí, Ayala Gómez, Cindy Vanessa. Bien, en el caso solo el cuestionario. Azar Coreas, Excel... Azar Coreas, Axel Gerardo, le falta el primer avance. Y bueno, lo del cuestionario, Batres Monterrosa, Vanessa Guadalupe, igual el avance, el primer avance, el cuestionario. Luego, Campos Escobar, Catherine Alexandra, el primer avance. Luego, Campos Hernández, Eric Humberto, el primer avance. Castro Rosales, Mayra Natalie, el primer avance también. Castro Mansor, Ulises Moisés, el primer avance le falta. Luego Chamul Martínez, Jonathan Daniel, el primer avance. Y Chávez Munguía, Graciela Patricia. Bueno, ahí en el de ella solo el cuestionario. Chávez Zabaleta, Cristian Guadalupe. Luego el cuestionario le falta, Cortés Larios, Jorge Gabriel, sí le falta el dibujo invertido del modo del primer avance. Esa actividad le falta, el primer y finalizada la actividad también. Y lo que sería de Paz Ramos, Nancy Carolina, no envió el avance terminado también del modo D. Luego Flamenco Galvez, Mónica Lisbeth, le falta también el primer avance. Luego Flores Díaz, Catherine Eunice, sí le falta la primera actividad del modo D. Igual Flores Díaz, Jonathan, le
falta la actividad del modo de cuestionario. Luego, Flores Guevara, Jessica, bueno, le falta la actividad ya finalizada del modo D, ya el último. Luego, Gámez Inglés, Carlos Eduardo, sí le falta también la actividad del modo D. García Alvarado, Amanda, no tiene la primera actividad del modo D. En el caso de García Cuellar, igual no envió la última entrega del modo D. Y luego, Grande Medrano, Tatiana Yamilet, no tiene tampoco, digamos, la actividad. El primer avance. Guzmán Vázquez, Nancy Vanessa, igual le falta ahí esa parte del primer avance del modo D. Hernández Chacón, Lea Yesenia, le falta el primer avance. Hernández Cortés, Aida Magali, el primer avance. Y Iraeta Larín, Diego, no entregó ya finalizado el de los colores cálidos y fríos. Bueno, en el caso de Juárez, Guerrero, Naomi, René, le falta también todas las notas, no tiene ahí nota. López Carballo, Jacqueline, Lisette, le falta el primer avance. Luego López Castillo, Brenda, Raquel, no tiene ninguna nota. Luego López Camilla, Anthony, Alexander, le falta la entrega del avance del modo D, ya finalizado. Lo que es López, Gabriela Guadalupe, no tiene el primer avance del modo D. Y López Morales, Yulisa y Amilet, le falta el ya finalizado la parte del modo D. López Rivas, Cristian, Josué, sí le falta la actividad del modo D. López Rivera, Beatriz, sí le falta también la actividad del modo D. Lousela Costa, la entrega ya de lo que es el modo D, le faltó. Martínez, López, Jonathan, Humberto, le faltó también la entrega finalizada del proceso del modo D. Y luego Mejía, Glenda Elizabeth, al inicio, el primer avance, le faltó. Luego Meléndez Cervellón, Javier Enrique, no tiene ninguna nota. Y en el caso de los últimos, Miranda, Fátima, bien, ahí le falta una entrega del avance. Bueno, me quedó aquí, también en el caso de ella. Luego los últimos, Murcia, Santa María, le faltó Yari le falta, digamos, un avance del modo D. Narváez, Cortés, Marcos, Alejandro, también un avance. Y luego Ortega, González, Ariel, Ignacio, le falta, un avance, el primer avance. Peña Reyes, Pedro Santiago, el primer avance también. Luego, Perdomo Sandoval, Fátima Beatriz, si le falta la primera actividad del modo D. Y Pérez Campos, Melissa Ibania, igual va el avance, ya finalizado del modo D. Pérez Martínez, Glenda Yasmira, le falta, ya finalizado el modo D. Pérez Martínez, Miguel Antonio, sí le falta lo que es toda la actividad del modo D. Y luego Pérez Meléndez, bien, en el caso de, bueno, sí, le falta aquí una entrega también, el primer avance. Luego Pérez Velázquez, Melissa, Alexandra, le falta también el avance ya finalizado. Pineda Franco, Mauricio Alexander, no tiene ninguna nota. Portillo Castillo, Margarita de Samar, le falta la entrega finalizada de lo que es el avance. Luego Portillo López, Juan Carlos, le faltan los dos, ¿cómo se llama? El avance de la actividad del modo D. Quijano, Jordi, le falta también una entrega del primer avance.
Quintero Morales, Lloyd Abunice, le falta una, la entrega final del modo D. Luego Ramírez, Benavides, Gisela, Beatriz, le falta la actividad de los colores fríos. Recino Figueroa, le falta el primer avance. De ahí Rivas, Córdoba, le falta lo que es la entrega final del modo D. De ahí a Tania Berenice, Rivas Mejía, le falta a ella la primera actividad también. Igual Rivera Moreira, Jonathan Ariel, la primera actividad también le falta. Rodas Ramírez, Oneida, le faltó la entrega finalizada del modo D. Rodríguez Aria Iris, ajá, le falta la primera actividad. Elizabeth